Amigos, aquí estamos Hola. con otro video más. Hola. Ahora pues le están pintando el pelo a doña Lilian, mamá de Katy. Sí, ella era la que estábamos ahí diciendo de quién iba a ser la afortunada de que le piñaran todo el cabello. Del nuevo cambio de look. Así es. No va a ser un gran cambio, ¿verdad? Pero lo que podamos hacer ahí un poquito. Más que estaba consintiéndola también. Así es. Sí, gracias. Gracias por venir, ¿verdad? Acá a mi casa, ¿verdad? Ya arreglarme un poquito. Para que se vea más guapa. Porque así es. Para mí, ¿verdad? Ya como le digo, Katy a veces va, me dice, mamá, que le voy a pintar su pelo. Ah, yo le digo, ay, deja, así le digo, porque todos modos le digo. Y quiere así, paciencia ¿sí? también pintar. Sí. Y es cuando ella tiene tiempo, pues cuando no. Pues. Por eso ahorita, gracias a ustedes que vinieron acá. Sí, muy cierto. Sí. A Katy como que hay que irle a echar también crema. Y pues por este lado tenemos a Katy. Hola. Vean, ahora se va a cambiar el look. Color de pelo, Katy. Bueno, el look no va, solo el pelo. No, solo el pelo. Ajá, solo el color de pelo. Así que también está siendo consentida por Daini. Así es. ¿Y por qué decidió cambiarle el color, Katy? Porque es aburrido tener el mismo color. Es que mira, pues, a mí me encanta eso, tener mi pelo de colores, cambiarme yo de yo ser yo misma, porque siento que cambio de opinión siempre. No, porque me encanta también tenerlo de a colores. No es por esa razón va que me critican y todo eso, no es por eso. Es porque a mí me gusta como yo lo quiero y lo quiero, así. No es por las personas que me dicen gringa o algo así, no, nada que ver. Es porque yo quiero, a mí ya me aburrí de tener el cancha, ahorita tengo el neck, me voy a echar de otro color. Vaya, y así es. Aquí estamos, ya las chicas aquí me están ayudando a pintármelo. Y ahí pues van a ver qué color. Hola, ¿sabes quién es? Hace un sacudito ahí el que está hablando. Chistoso. Salen las voces ahí de la nada. Alejandra, dice yo. No, ¿y si empiezan a quitarle lo que tiene en la frente, pues? Como un papelito. Ajá. Le pídele a Dayana. Que ahí le está regando pintura con un poco de crema, ¿no? Sí, eso estoy viendo yo. Y doña Lilian tiene bien bonito su cabello. Vean qué gran cabello. Doña Lilian, usted se lo cuida, ¿verdad? Pues no tanto. No, pero lo tiene bien largo. Viera que yo soy la que le corto el pelo. Una vez se lo dejé cortito acá. ¿Con qué razón no le crece entonces? No, vean amigos, qué grande tiene su cabello. Sí, está bien largo. Y bien abundante. ¿Verdad? Y aquí está la nena. Hola, nena. Tengo buenas manos. Ay, bien chula. Como casi yo no lo mantengo así. Porque es solo enrolladito. Por ¿verdad? El calor va. Ay, sí, aquí tiene que tener uno agarrado el cabello. Bueno, pues ahí. También un saludo especial a Luchi que me trenza todos los días. Ay, gracias. Saber dónde está la Luchi. No sé, aquí nada. ¿Cuál carga ahorita, Anse? Vuelta, que le pite pelo a los albañiles. Ahí se ve. Ahí se mira. Sí, se ve. Wow. Ay, Dios. Ay, doña Lidia. Vaya. Chistoso. Bueno, así es como vamos con doña Lili. ¿Será que un hombre? Bueno, un hombre también le gusta pintarse el cabello también. Ah,
Hay sí. varios por acá. A Marcos. Ah, sí. A Marcos. Chistosa, sí. Marcos. De gris tenía cuando yo vine, creo yo. Ajá. Creo que sí lo vieron algunas veces. Ajá. Tan chula la niña. ¿Cómo mira a su mami? ¿Está guapa? ¿Está guapa? Sí. ¿Le gusta así como está? Sí. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Diana. ¿Cómo? Diana también. Genesis y Liliana. Genesis y Liliana. Uy, Blanca. Vaya, Blanca. Vieran, les voy a contar algo. Cuéntenos, pues, contanos. Cuéntenos. A mí, varios chicos que, como yo tengo amistades por acá, bastante, ¿verdad? Ajá. Y me dicen que, ay, qué bonita está Blanquita, cómo le hicieron su look, está bien bonita, hermosa, que no sé qué. Es que quedó bien guapa. ¿Sabes cómo dicen en otros lugares, va? Pero... Hágame el favor de conquistarla. Ajá. Uy. Así me dijeron. Y yo le dije, si quiere, voy a ver cómo le hago para decirle, porque ella sabe si quiere también, le dije yo. Y no sé qué es lo que dirá Blanquita, porque a mí me dijeron que le ayudara a conquistarla. ¿Qué dice Blanquita? Uy, Blanca. Y no sabe quién es. Uno que cómo se le queda. ¿Cuál de todos? Dice Blanca. ¿Cuál de todos? Eso, oye, eso Blanca. Hay bastante. ¿Ese niño así va? No. No, ¿cuál de niño, todos? Pero no es niño. Ya está grande. Es un niño, pero de tamaño, no de. No de edad. No de edad. Bueno, pues ya casi termina, Ale. Pero todavía me toca unos retoques. Ahorita solo las puntitas. A mí cuando me ponen a pintar el pelo me quedo calladita. Solo así me pueden ver calladita. Palaca. Concentra bien. Bien concentrada, ¿verdad, Airi? En el cabello. ¿Se ve el cabello de Katy? ¿Cómo se ve Katy? No le da sueño. ¿Cómo se ve? No. Tiene una manchita por aquí. Pero sí, ya me está agarrando. Sí. Una manchita, un manchote. Un manchote. Un manchote. Manchote. Yo ya meto el estabilizador ahí. ¿Qué tal, Irin? Pues sí. Pues como le estaba diciendo, de que le vamos a meter una bolsita porque no tenemos aluminio. Y para que vaya quedando. Y estamos en la hora bien fuerte. Sí, ah, es cierto. Por el calor le va a pegar bien fuerte. Bueno, pegar no, le va a dar bien fuerte. Que le quede aquí en la raicita porque como que me está costando un poco. Ya, Aleluya está terminando casi como eso lo de arriba, ¿verdad? Ajá. Mira, con un cepillo bien fácil, yo nunca había probado con cepillo. ¿Hasta ahora? Ajá. Ah, bueno. Solo así con la brochita más o menos que tiene Dairy. Ah, con esta. Pero con cepillo está más fácil, siento yo. Está más fácil porque es por pedacitos. Ajá. En cambio aquello tiene que estar agarrando bastante uno. Ah, sí, bastante. ¿Verdad, Katica? Sí, bastante. Y yo le estoy haciendo desde acá la pintura, ¿ves? Acá nomás dejarle como un dedo de la porque como ella, su pelo de acá se lo tiene negro. De lo que Los peines ya no van a servir. ¿Se le sale? Le sale. ¿Sí? ¿Con qué? Con el líquido. Un líquido que le va. Ah, bueno. Yo como eso de pintar, si no sé mucho, porque a mí nunca me han dejado pintarme el pelo. No, pues, si su pelo está bien bonito así. Yo de pequeña lo quería así, con rayitos. Ya está ahorita. Y negro, rayitos y negro. Ah, pero sí, nunca me dejaron. Rayitos, ajá. Una vez me lo pintó su mamá, Dairi. Sí. De rojo. Porque ah, ¿no? Katy, sí, canche. Le ha gustado. Canche también. Sí, canche, pero solo las puntas. Ah, bueno. Cuando tenía mi pelo corto, ellos también me lo cortaban. ¿Y le va a alcanzar, Dairi? Ah, dudo que me va a alcanzar. Si no, ahí hay más. Ah, hay más. No, allá. A ver si hay. ¿Y es del mismo color, creo yo? Sí, el mismo color. Ah, sí. Un poquito para acá. Aquí también venden, va. No sé. Porque aquí es donde más. Yo quiero que la agarre bien.
tan siquiera solo en 5. De ahí se le van a ver, por si no le queda bien bien, se le van a ver los rayitos canchis. Sí, es cierto. Pero ya es lo de menos, ¿verdad? Ya es un poquito menos. Sí, exacto. A ver cómo le queda. Se lo dejo ahí bien empapado para que las puntitas logren el color también. Para que le cale bien. Y si no, le cale. Con guantes veo yo que les cuesta un poco más, ¿no? ¿Por qué? Se... el pelo. ¿No vio? No. Pero si uno no se pone guantes, en las uñas queda. Ajá. Tarda pintada las uñas. Así que, ¿ve? ¿Cómo? ¿Cuál? Pero se pueden pintar de un color y ya no se ve. La luz. Me cambia solución. Yo ya no hay solución pintaba. En esta vida. Yo ya no me pintaba las uñas cuando le pintaba el pelo a mi mamá. Solo no. Así me las dejaba. Y así sí quedaba, como que me las haya pintado. ¿Quién puede pintar de aire en cabello, ¿ve? Sí. A todo le hace la señorita. No, no, a poner el salón también. Mosca. A ver, ¿de quién era? Y doña Lilian. O sea, a ver, chicas. Aquí estamos. ¿No se ha cansado? No. No. No, por eso Ale me pregunta si ya tengo sueño. Ah, no. ¿Sí? No tiene sueño, ¿no? Bueno, amigos, no se pierdan estos videos que van a estar buenísimos también. Creo que va a ser una serie ya donde doña Lilian salga bien vestidita con sus grandes colochos y su pelo ya pintado. No crean que le echamos un color así encendido, no, que es negro. Y también sus uñitas con tacones y todo. O sea, a ver bien sexy. A ver cómo va a salir, si con tacones, caitillos o zapatillos. Tacones no, yo no uso tacones. ¿No usa tacones? No tengo. Pero calzamos iguales, ahí le vamos a ver. Ah, calzan lo mismo. No. Calzan lo mismo. Todos aquí, igual, calzamos igual. Todos. Solo el único es mi papá. Ah, bueno. Entonces... vamos a seguir con el otro video, chicas. Espero y no se cansen. No están hablando porque están bien concentradas. No ahí. Le digo, calladitas. Nos vemos más bonitas. Eso. Bueno, ves.